Paraguay. ¡Chico!
Es un placer verle, Herr Lieberman. El placer es siempre mío, Herr Strasser, se lo aseguro. Siento molestar a un famoso cazador de nazis como usted por esta minucia del alquiler, pero es que ya estamos a tres. Tiene razón. Le enviaré un cheque dentro de un par de días. Muy bien. No tenga prisa, Herr Lieberman. Usted siga ignorando sus obligaciones. Se está inundando el edificio por culpa suya, pero no se preocupe. Pone usted tanto peso sobre el suelo que cualquier día reventarán todas las cañerías. ¿Las que revientan arriba también es por mi culpa? Todo está relacionado. El edificio se vendrá abajo si sigue así. ¡Lárguese de una vez! No tiene derecho a poner. Hay una llamada de Paraguay. Esta es una casa de vecinos, no un edificio de oficinas. No le autorizo a meter sus ficheros. Esperado, otra vez alquílelo a un comercio de plumas. Diga. Señor Lieberman. ¡Fuera! ¡No le aguanto más! Tendrá que ¡váyase! Hablar un poco más, más vale alto. Que arregle no sus malditas cañerías. ¡No le aguanto más! ¡Keller! ¡No! Señora. Creo que no le conozco a usted. Le mandé un paquete de fotos. No le ha llegado. ¡Por no, señor, favor! ¡No puedo oír nada! ¿Quiere ¿Qué está usted haciendo en Paraguay? Vigilando las actividades de un grupo de nazis. He identificado a algunos como criminales de guerra. Por sus libros y artículos. ¿Cómo? 40 años de trabajo y sacrificio y lo llama basura. Sí, basura. Estamos perdiendo un tiempo precioso. Procure darse prisa en reparar sus cañerías. El techo está a punto de hundirse y sepultar nuestros archivos. Mire usted cómo está el piso. Dentro de nada me precipitaré en su apartamento y caeré en el dulce regazo de su amada esposa. Dios me libre. Vamos. No me avasalle, ¿eh? Déjenos en paz a mi hermano y a mí. ¡Fuera! Vamos, Herr Strasser. Esther, ese hombre es idiota. No, más idiota soy yo por tomar las cosas tan a pecho. Anda, contesta esa llamada. Ah. El joven que acaba de descubrir que hay nazis en Sudamérica. Oiga, señor Keller, perdone la interrupción. Siga. Trabajo solo. Igual que usted, señor Lieberman. Por eso le he llamado. Estoy sobre una pista importante. Señor Keller, quizá para usted sea una revelación deslumbradora saber que hay nazis en Paraguay, pero le aseguro que para mí no es nada nuevo. Y si se queda ahí mucho tiempo, seguirá habiendo nazis en Paraguay, pero desaparecerá otro joven judío del mundo. Están planeando algo. Han convocado una reunión para esta noche. Observo mucho movimiento en la finca de Ralph Gunther. ¿Qué me aconseja que haga? Tome un avión y váyase a casa. O mejor, diríjase a la embajada americana. Sí, vaya a la embajada americana y pídales que le metan en un avión. Gracias por el consejo. ¿Qué quería? No lo sé. Ayuda, instrucciones. Ese muchacho tendrá mucha suerte si sobrevive en Paraguay. Quería, no sabe. De todos modos le he dicho que se vaya a casa. ¿Qué quería? ¿Que le aplaudiera? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, uno, dos. ¡Funciona! ¡Qué suerte! Thank you.
caballeros, ahí viene. Gunther, al fin llegó el momento. Caballeros, celebro mucho verles por aquí. Gunther, ¿quiere hacer los honores? Desde luego, doctor Mengele. Mengele. Capitán Gerhard Mund. Sí, sí, he oído las mayores alabanzas de usted, Capitán Mund. Gracias, Herr Doctor. Mayor Ludwig Klausteiner. Gracias por venir, mayor. Capitán... No hace falta, Gunther. El capitán Farnbach y yo somos viejos camaradas. ¿No es cierto, capitán? Realmente es halagador que me recuerde después de tantos años, señor. No soy tan viejo ni tan ingrato que olvide fácilmente la lealtad de un oficial en los duros días de lucha. Y ahora los jóvenes. Friedrich Hessen, hijo de Wilhelm Hessen. Bienvenido, muchacho. Wolfram Kleist. Es un placer contar con usted. Gracias, Herr Doctor. Otto Suima. Enhorabuena, Herr Suima. Ahora a trabajar. Siéntense, por favor, caballeros. La tarea que vamos a realizar es la operación más importante que se le ha brindado a la organización Kameraden. Es el nexo vital de un programa que yo y sus jefes hemos concluido tras muchos años de enorme esfuerzo. En el éxito del proyecto descansan la esperanza y el destino de la raza aria. No es una exageración, sino la verdad escueta. Diría que una misión sagrada. Y deben considerar un alto honor su elección para llevarla a cabo. Pasemos a los detalles. En los próximos 2 años y medio, 94 hombres deben morir en fechas exactas. 16 de ellos viven en Alemania Occidental, 14 en Suecia, 13 en Inglaterra, 12 en Estados Unidos, 10 en Noruega, 9 en Austria, 8 en Holanda, 6 en Dinamarca y 6 en Canadá. Total 94 ejecuciones. Todos estos hombres habrán cumplido 65 años cuando llegue la fecha designada. Llegado el momento, quizá algunos hayan desaparecido de muerte natural. Diga, Farnbach. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Judíos? Ni uno solo. Honrados padres de familia, inspectores de impuestos, burócratas, directores de colegios, hombres de vida insignificante. ¿Se nos permite contratar cómplices? ¿Cómplices? No se lo aconsejo. Graben en su mente que se trata de ancianos de 65 años. Les fallará la vista, tienen muy pocos reflejos y su fuerza es ya muy escasa. Conozco Suecia bastante bien, pero jamás he oído hablar de este pueblo, Rasbo. Está situado más o menos a 15 kilómetros de Uppsala. Su hombre es Bertil Hayden, jefe de la oficina de correos. ¡Ya! Y matando a ese viejo chupatintas, ¿voy a contribuir al mejor destino de la raza aria?
¿Quiere que le relevemos de su misión, Capitán Mund? No, señor. Entonces no discuta las órdenes. Limítese a cumplirlas. Sí, Herr Doctor. Le pido disculpas. ¿Más preguntas? No compliquen a las familias de estos hombres. En el supuesto de que tengan esposas o conscientes que pudieran actuar como cómplices, repito, no compliquen a ningún familiar. Casarán y vivirán como corresponde a los representantes de las grandes firmas alemanas. Dispondrán de medios más que suficientes para el equipo que puedan necesitar. Considero vital que informen al cuartel general en cuanto... ¡Búsquenlo! ¡Búsquenlo! Atención, señor Lieberman. Escuche esto. ¿Y matando a ese viejo chupatintas voy a contribuir al mejor destino de la raza aria? Telefonista, ¿qué pasa con esa llamada?
diga! ¡Keller! Pero no le aconsejé que se fuera. Pero no lo hice, señor Lieberman. ¿Y cómo va a alegrarse usted? El doctor Joseph Mengele estuvo aquí anoche. Y me llama para decirme... Me despierta a las 3 de la madrugada para decirme que el doctor Joseph Mengele está en Paraguay. Estoy harto de saberlo, Keller. Y lo sabe mi hermana. Y lo sabe mi casero. Y mi sastre. Y ahora lo sabe usted también. ¡Mi enhorabuena! Celebraron una reunión en casa de Gunther anoche. Allí estaban todos. Mengele ha ordenado matar a 94 hombres de 65 años en el plazo de 2 años y medio. ¿De qué está usted hablando, Keller? 94 hombres de 65 años en 2 años y medio. Sí, le oigo. Lo que ocurre es que no comprendo nada de lo que dice. Le daré algo más que mi palabra. Tengo una grabación. Son de todas partes. Europa, Canadá, Estados Unidos. La mayoría burócratas. Atento. Voy a ponerlo en marcha. Son unos segundos. Ya es igual. Los viejos nunca vuelven a dormirse una vez que se han despertado. La operación más importante. Esto es como la introducción. Luego habla concretamente del proyecto. Mengele es el responsable máximo. No interrumpa y escuche con atención, señor Lieberman. Escuche. Ahora bien. Y el destino de la raza. ¿Qué? ¡Keller! ¿Está usted ahí, Keller? ¡Keller! Diría que una misión sagrada. Limpien la habitación. Quemen el cadáver. De este gusano no quiero el mínimo rastro. Asunto liquidado. Encárguese usted de que la policía... ¿Con quién hablaba? No lo sé, ni me importa. No deberíamos esperar. No esperaremos ni un segundo. El Cuarto Reich se acerca, Gunther. Nuestros hombres partirán mañana según los planes. ¿Forma entonces de comprobarlo? Lo comprendo, gracias. La telefonista de Viena dice que se recibió una llamada del Paraguay, pero en Paraguay lo niegan rotundamente. Al fin he conseguido averiguar algo sobre ese muchacho. Mundt, capitán del regimiento de la muerte. Farnbach, agente de la Gestapo. Trausteiner, ayudante del comandante de Dachau. Parecen burócratas y son asesinos odiosos. Y estos... cualquiera sabe. Erra, no debes fumar. Esther, después de todo lo que he pasado, un pitillo no me hará daño. Estos...
Coronel Edward Seiber, antiguo ayudante de Raus, cerebro de la organización Kameraden. Este fue comandante en jefe de un campo de exterminio del Frente Oriental, un auténtico aristócrata. ¿Qué sentirá ahora al verse rodeado de plebeyos? Esto demuestra que no era una falsa alarma. En el teléfono, cuando dejé de oír la voz del muchacho, sentí algo dramático. La amenaza del silencio y también algo vivo. Y odioso. Debo estar haciéndome viejo. No tienes tiempo. Cuatro hombres insignificantes. ¡Feynman! Ese viejo. Señor Feynman, qué alegría encontrarle. ¿Cómo le va? No me quejo porque nadie me haría caso. ¿Puedo hablar un momento con usted? Es muy tarde y tengo que comer. Siempre tiene usted un prodigioso apetito. ¿Qué? 8 veces le llamé la semana pasada y siempre había salido a comer. Debe tenerla solitaria. Sidney, sea complaciente. Déjeme que le robe unos momentos. Muy bien, vamos. Ezra, sigue usted con ese maldito campo de concentración metido en la médula de los huesos. Ponga un poco de su parte para librarse de ello. Deje ya esa obsesión. Frida Maloney está en la cárcel. Frida Maloney, si solo era una vigilante del campo. Estranguló a muchas jóvenes con su cabello y acuchilló a niños de pecho. Posiblemente fuera una criminal repugnante, pero después de 30 años ha dejado de ser noticia. Sidney, hay un complot preparado por la Kameraden, una organización que constituye el ejército. Ya sé lo que es. Su plan es matar a 94 hombres en 2 años y medio. Judíos, supongo. Pida que sus agencias de Canadá, Europa y Estados Unidos envíen los recortes de las noticias que se publiquen sobre la muerte en accidente de empleados de 65 años. Usted me las manda y yo investigaré. ¿Quién ha organizado el complot? Joseph Mengele. ¿Es él el cabecilla de esa comedia? ¿Qué calificativo daría al jefe médico de Auschwitz, que asesinó a 2,5 millones de personas, experimentó con niños judíos y no judíos, sobre todo mellizos a quienes inyectaba tinte azul en los ojos para hacerlos más aceptables a los arios? Ezra. Que amputó miembros y extirpó órganos en miles de operaciones sin anestesia, apagando con la gloriosa música de Wagner los estremecedores gritos de los monstruos que iba creando. No quiero saberlo. Sidney, usted me debe algo. Devuelva el favor a un pobre viejo que le facilitó un reportaje de interés internacional. Insisto en que me lo debe, Sidney. Y quiero cobrar esa deuda. ¿Tiene usted idea de cuántos hombres mueren diariamente con más de 65 años? Trato de no pensarlo. Gladbeck, Alemania Occidental. Resérvelo para su mujer, Herr Doring. Lo mío es demasiado bueno para ella. Ya lo veo, Herr Doring. Váyase, váyase.
puerco. ¡Seibert! ¿Hay noticias? Y buenas. Recibidas de nuestros viajantes. Se han servido los primeros pedidos y todos en las fechas señaladas. Dos un día antes y otro con algún retraso. Espléndido, espléndido. Comeremos a gusto. Necesito un informe completo de todo para mis archivos. Aquí lo tiene, ya está hecho. Cuatro de los siete en la fecha exacta. Esa gente vale. Está bien elegida. El general Rausch me llamó ayer desde la Costa Brava. ¿Por qué no nos habló usted de Lieberman?
No consideré que fuera necesario. El general no lo cree así. Pero a Ezra Lieberman nadie le toma en serio. Hasta los judíos ricos que levantaban dinero han buscado otros métodos para acallar sus conciencias. Al viejo le ha fallado la banca. Sus seguidores le dejan en el más completo abandono. No goza de ninguna credibilidad. He decidido que no tiene importancia. En cualquier caso, ha tomado usted una decisión que no le correspondía tomar. Ha podido comprometer a nuestros agentes de todo el mundo. Si yo les hubiera hablado de Lieberman, ustedes habrían puesto en peligro mi proyecto. ¿Qué inconveniente habría en retrasarlo 3 o 4 meses? Reduciría los resultados previstos en un 20%. Caerán 18 hombres en los 4 primeros meses y no creo que valga la pena. Suponiendo que todo salga bien. Tendremos los resultados que yo he prometido. El general Raus quiere que vuelvan esos 6 hombres. ¡Imposible! Hasta que averigüemos qué sabe Lieberman. ¡Imposible! Este proyecto se basa estrictamente en el cumplimiento de unas fechas. No lo cambiaré. Herr Doctor. Coronel, ¿alcanza usted a comprender lo que he hecho? Yo, el proscrito, el llamado criminal de guerra. En este lugar abandonado de la mano de Dios he creado un milagro científico. He convertido el mundo entero en un laboratorio. Nuestro laboratorio. No quiero que me hable de 6 hombres... Estoy dispuesto a mandar 6 más si cogieran a estos, y 6 más, y 6 más hasta que consigan su fin. De acuerdo, Herr Doctor, de acuerdo. Solo pido que podamos resolver el problema de Lieberman y que usted consiga poner 94 cruces en ese maravilloso cuadro. Vamos, acompáñeme a la vía. Como verá, estoy apasionado con la ejecución de este proyecto. ¿Sí? Pensar que este lugar se convertirá algún día en un santuario que visitarán millones de escolares. Sí, ese es otro aliciente. Sí, coronel. Gladbeck a las 3:30, Ezra. Llegaremos. ¿Alguna vez he perdido un tren? ¿Has tomado nota de lo que tienes que hacer durante mi ausencia? Leer los recortes de periódicos, separarlos por países y ciudades y coleccionar todos los de muertes violentas. Ezra, calculo que habrá más de 100 que revisar y Beynon ha dicho que mandará más. Bueno, por algo hay que empezar. Sí, sí, pero nos falta tiempo para investigar tantas muertes. Claro, esto explica que vaya a esas ciudades primero. Son las más cercanas y las más baratas. Es lo más económico. Sí, pero no te olvides de separarlos de Nueva Inglaterra. Es fundamental. Investigaré cuando vaya a dar ese ciclo de conferencias. Sigues sin tener ayuda. Sin ayuda, sin dinero y sin tiempo. ¿Es alguna novedad? Londres.
casero. ¿A dónde vas? A apagar ese maldito magnetofón. Déjalo, me gusta la música. Pero a él no. Se quedará en el descansillo, escuchando detrás de la puerta, esperando a ver si me pilla. ¿Si te pilla? ¿Haciendo qué? Lo que estamos haciendo, tonto. Al señor Harrington no le gustan los líos en su casa. Tiene mujer y un hijo, aunque es un cerdo. No se ofendería tanto si le invitara a meterse en mi cama. No es mala idea que le invitemos. Luego. ¿Es esta la casa de Frau Dorin? Me llamo Lieberman. Gracias. De casualidad no está hablando por teléfono. ¿Eres su nieto? Su hijo. Herr Lieberman. Frau Dorin, le agradezco mucho que me reciba. Faltaría más. ¿Quiere usted sentarse? Gracias. ¿Está usted lo mismo que cuando salió en la televisión hace unos meses? El cazador de nazis, Frida Maloney. Mata a los nazis cuando los coge. Va contra la ley y es mucho mejor someterlos a juicio y que el pueblo los conozca. ¿Conocerlos? ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron? Entonces, ¿por qué los coge? Basta con escribir unos cuantos libros. ¡Qué muchacho tan listo, Frau Dorin! Sí, pero desgraciadamente holgazán. Por ejemplo, ahora debería estar en su habitación estudiando. No creo que pueda abrir la puerta y estudiar al mismo tiempo. Oh, ha sido una broma, hijo. Anda, por favor, vete a estudiar. Bien, usted dirá. Pues, ante todo la acompaño en el sentimiento. Debe estar pasando momentos muy difíciles. Gracias. ¿Es su único hijo? Sí. ¿Y su marido habrá dejado su fortuna a Eric y a usted, no? ¿Y a su hermana? ¿Por qué lo pregunta? Buscaba una razón que explique su muerte. Emil murió en un accidente. ¿Era nazi? No nos conocimos hasta 1955, así que no puedo saberlo. ¿Recuerda usted si mencionó el nombre del doctor Josef Mengele? ¿Quién? Debía haber una notable diferencia de edad entre usted y su marido. Oh, no era esa la única diferencia. Yo tenía entonces 20 años y no había salido del pueblo. Él era un mandamás en la compañía de transportes. Tenía 43 años, si no recuerdo mal. ¿Recuerda si tenía alguna afición? No. Sí. Sí. Tenía una afición muy particular, Herr Lieberman. Humillar y pegar a mi hijo, aunque no hubiera motivo para ello. ¿Y aún viene a pedirme que yo le diga quién le mató? No sé. Pero liberó a una estúpida campesina después de 22 años de infelicidad. ¿Contestan los nazis a las plegarias, Herr Lieberman?
No, eso no es cosa suya. Yo doy gracias a ese hombre todas las noches. Desde que empujó a Emil bajo aquel coche. Debió haberlo hecho antes. Pero aún así se lo agradezco. ¿Qué diablos hace aquí? Pase, señor Harrington. Ella quiere charlar con usted. Y yo con ella. Es usted muy amable. ¿John? ¡John! Simon, basta de jugar con esa marioneta y lávate las manos. ¡Ya ¿Diga? Voy, mamá! Aguarde un momento, iré a buscarla. ¡Nancy! ¡Nancy! ¡Nancy, te llaman por teléfono! ¡Nancy, al teléfono! ¡Nancy! 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 Vamos, Nancy, que te pasas la vida en la cama. Ejecuta el segundo. No tenía por qué hacer este viaje, bastaba con utilizar la radio. Aunque aquí nunca viene mal tener una conversación inteligente. Gunther me dijo que este reloj digital causó su admiración cuando fue a verle. Pues sí, gracias, amigo mío. Un gesto simpático. Este cacharro es tan racional. Admirable. Solo hay un problema. Lieberman. Estuvo en Gladbeck, en casa de Doring. Posiblemente investigó sobre Doring. ¿Usted no lo sabe? ¿Desde aquí? ¿Y ese joven, Keller? Imposible. Entonces, ¿cómo se enteró Lieberman de lo de Doring? Pura coincidencia. Esa no es una explicación muy científica, Herr Doctor. Está interrogándome, coronel Cyber. El general Raus me encargó de la seguridad de este proyecto. Debo tener conocimiento de los hechos. Puede estar tranquilo. Un curioso, incompetente y viejo judío tropieza con una de las víctimas. ¿Qué más necesita saber? Hasta un idiota sabría cuál es el siguiente paso que hay que dar. ¡Matarle! No queremos crear un mártir. ¡Toh! ¡Liquídenle! Puede haber entrado en contacto con varias policías o servicios de seguridad. Nadie prestará mayor atención a ese hombre. Si es asesinado, seguro que sí. Bien. Entonces, ¿cuál es su lógica? Lieberman ha de ser vigilado a partir de ahora. Si existe peligro inminente, tomaremos una decisión. Habrá que valorar el riesgo de matar a Lieberman contra la validez científica de su proyecto.
querido y admirado jefe de seguridad insinúa que un proyecto de 20 años y varios millones de dólares invertidos puede ser abandonado por miedo a un insignificante judío. De nada le servirá provocarme, doctor Mengele. Usted sabe que fui el único que le apoyó cuando Lieberman se cruzó en nuestro camino. ¿Acaso quiere que me ponga de rodillas en señal de gratitud? Escúcheme, Cyber. No le tolero que cargue sobre mí sus fracasos o peor aún sus temores. Soy un científico y he cumplido con mi deber. Usted es un verdugo. Cumpla con el suyo. Has venido a recibirme. ¡Qué alegría! ¿Qué? ¿Qué tal te ha ido? Oh, ha sido un viaje muy productivo. La muerte de Kastner en Freiburg fue un auténtico accidente presenciado por muchas personas. En Gladbeck, en cambio, conocí a una joven viuda que no estaba precisamente desconsolada por la muerte de su esposo. Y en Prosheim me dieron con la puerta en las narices. Es lo que cabe esperar que te ocurra en la mayoría de los casos. Lo sé. Ven, te invito a un café. Me hace falta. Perdone, señor Lieberman. Me llamo David Bennett. Creo que conoce usted a un amigo mío, Barry Keller. Ah, usted es el joven que llamó antes. ¿Hay noticias del señor Keller? Ninguna. Sé que trabajaba con usted. Eso no es cierto. Bueno, estaba en contacto con usted. ¿Cómo lo sabe? Por cartas que hemos recibido. ¿Hemos? Los jóvenes defensores judíos. Bueno, son una banda de fanáticos. Keller me dijo que trabajaba solo. Sí, y lo hizo gracias a usted. Después de leer sus libros, decidió cambiar de métodos. Yo no envié nunca a su amigo al Paraguay. Me mandó estas fotos. Son la prueba de que no iba detrás de un espejismo. No pude identificar a estos tres jóvenes. Yo he tenido más suerte. Este es Claes, Essen y este es Suima, miembros de una organización neonazi que radica en el Paraguay. Eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Y la vida de Keller tampoco tiene nada que ver con usted? No le tolero que le hable de ese modo. ¿Y Barry Keller sigue vivo? ¿Cómo voy a saberlo? Señor Lieberman, Barry ha muerto. Usted lo sabe y yo lo sé. Por eso vengo a verle. Debo continuar su trabajo donde él lo dejó. Pero con usted. Yo trabajo solo. No vengo a pedirle que trabajemos juntos. Simplemente quiero que me dé información. Lo siento, no puedo. No pienso renunciar hasta que hable usted conmigo. Me quedaré como un perro fiel ante su puerta esperando esa oportunidad. No se deshará de mí hasta que obtenga la información que necesito. Erra, han llegado más envíos de nuestro amigo Bannon. Un buen montón. De acuerdo, joven. Hablaremos. Buenos días. Busco un pueblo que se llama Storein. Va en dirección contraria. De la vuelta y coja la carretera del sur. Recorra unos 16 kilómetros. Allí doble a la derecha. No tiene pérdida. Gracias. ¿Qué hace usted por estos parajes? ¿Qué? ¿Usted no es sueco?
Efectivamente, nací en Dortmund, pero ahora vivo en Estocolmo. Yo también he vivido bastante tiempo en Alemania. ¡Vamos! ¡Mund! ¡Es que has perdido la memoria! ¡Dios mío! ¡El mayor Hartung! Te he reconocido enseguida. No puedo creerlo. ¿Qué demonios hace usted aquí? Simplemente vivir. El marido de mi hermana es sueco. Cuando logré escapar del campo de trabajo, me escondí en su casa. Ahora soy Lars Loskvist, inspector de la compañía de electricidad. ¿Y a ti qué tal te va? Me han encomendado una misión para la organización Kameraden. ¿En Suecia? Por Dios, ¿qué ocurre? ¿Puedes decírmelo o sería violar tus órdenes? Al diablo las órdenes, me tienen harto. He venido a Storin a matar a un maestro de escuela, el sábado. No me pregunte los motivos, ni yo mismo lo entiendo. ¿Quién es ese maestro? ¿Lumber? ¿Olafsson? Lumber. Lo peor es que no sé qué cara tiene. Será un viejo inofensivo probablemente. No tiene el menor sentido. Lo tendrá para tus superiores. De lo contrario, no te mandarían eliminarlo. ¡Órdenes son órdenes! Camarada, eres un oficial de las SS. Has olvidado tan pronto. Mi honor es lealtad. Son palabras que debiste grabar para siempre en tu alma. Yo conozco a Lumber. Te lo presentaré. No es Lumber. Tiene que ser el sábado. Massachusetts, Estados Unidos. Nadie deseaba matar a Jack. Todo el mundo le estimaba. Si hubiera visto cuántas coronas de estudiantes. Desearía hacerle un par de preguntas más. ¿Sabe si su marido pertenecía a alguna organización mundial? Era de la Legión Americana y de los Rotarios. Creo que es una sociedad internacional. La Legión envió una guardia de honor a sus funerales. El ataúd iba envuelto en la bandera americana. ¿Por qué no estás en la cama? Es que no puedo tomarme un zumo de pomelo. Tiene gripe. Le he dejado en casa unos cuantos días para ver si se le pasa. Es Jackie Carrie, hijo. Ahora Jack Carrie, a secas. No seas antipático, Jack. Este es el señor Lieberman, un hombre muy famoso en Viena. ¿Por qué es tan famoso? Es fantástico. ¿Qué dirías si supieras que tienes un doble? Un muchacho que vive en Gladbeck, Alemania, y es exacto a ti. ¿Exacto a mí? Nunca he visto un parecido igual. Ni dos mellizos serían tan semejantes. Jack, anda, vete a la cama. Yo te subiré el zumo. Espera, quiero que me cuentes las cosas. Haz lo que te digo. Cuando tú te pagues las recetas, puedes tardar en curarte lo que te dé la gana. Ahora despídete y vete. Al diablo, ya me voy. ¡No me repliques, descarado! Es asombroso. He llegado a pensar que era el mismo chico de Alemania que había venido a visitarla. Hasta la voz y la mirada, exacto. Ha sido un honor recibirle, pero con tanto que hacer no puedo atenderle. Ya. ¿Estás seguro de que no dispararon contra Jack a propósito? Solo fue un desgraciado accidente. Con su permiso. Hola, ¿casa de los señores Harrington? Sí, es casa de los señores Harrington. ¿Podría hablar con tu madre, por favor? Podría, pero no puede. Será solo un momento, te lo prometo. Mi madre no recibe hoy. Posiblemente, si le dices que es que no lo entiende, idiota.
No estamos en casa. Wilcox tiene dos hijas casadas. No, hijos no. Los Harrington sí tuvieron hijos. ¿Cómo es ese muchacho? Algo pálido. Tiene el pelo liso, muy oscuro. Ojos azules. Siga, siga, le escucho. ¿Por qué de repente le interesan tanto esos chicos? Oiga, señor Bennett, si va a continuar preguntando, pague usted la conferencia. No, nada. No he averiguado nada. ¡Nada! Sigo a ciegas. Le llamaré mañana, lo prometo. Pase. Tengo que hablar con usted, señor Lieberman. Muy bien. Precisamente iba a ir yo a verla. Siéntese. No, gracias. Me iré enseguida. Jackie no sabe a dónde he ido. Señor Lieberman, mi hijo es lo único que tengo. No me lo quites, se lo suplico. No tengo ninguna intención. Al hablarme de ese muchacho alemán, me asusté. La señora que nos dio a Jack nos obligó a jurar que no se lo diríamos a nadie. ¿Luego es adoptado? Sí. Aquella señora era alemana. Y parecía buena persona. Me quedé helada cuando leí en los periódicos lo que había hecho, según usted. Frida Maloney. Señor, he hecho mal al venir a verle. Düsseldorf, Alemania Occidental. ¿Me da usted su palabra de que no lleva en la cartera ningún micrófono ni magnetofón? Gracias. ¿Ha traído usted las declaraciones? Solamente una. Habíamos acordado que usted me facilitaría las declaraciones que harán sus testigos contra mi cliente. En particular, lo relativo a cicatrices, deformidades o mutilaciones sufridas por esos testigos. Tenga la prueba de mi buena voluntad. Le traeré dos más si la entrevista tiene un final satisfactorio. Se dará cuenta de lo injusto que es esto. La señora Maloney lleva 27 años casada con un súbdito americano. Tiene dos hijos y un nieto. Supongo que todo puede ser corroborado. Por la madre de la criatura y otros tres testigos supervivientes. La entrevista habrá de ser muy breve. Solo se hablará de las actividades de mi cliente en América del 64 al 67. No preguntará nada sobre los cargos que existen contra ella ni sobre acontecimientos ocurridos durante o después de la guerra. Una sola pregunta de esta naturaleza y la entrevista terminará en el acto. Thank you.
Bien. Quiere que le hable de mi trabajo en la agencia de adopciones. Exacto. No hay inconveniente. Lo que hice tal vez no fuera del todo legal, pero llevé felicidad a mucha gente y eso es lo importante, ¿no? Dígame, por favor, ¿cómo empezó usted a trabajar para esa agencia? En la primavera del 63 establecí contacto con una persona que había conocido en la organización Kameraden. ¿Quién era? La señora Maloney no contesta eso. Ellos me ayudaron después de la guerra y querían que les devolviera el favor trabajando para la agencia de adopciones. ¿Le dijeron por qué? Si me deja terminar, se enterará. La agencia Rasgadis me contrató. A la Kameraden le interesaban los solicitantes rechazados. Matrimonios a los que se les había negado un niño porque el marido era viejo. Tuve que revisar los archivos para estudiar las solicitudes, sobre todo de familias nórdicas de religión cristiana, en que el marido hubiera nacido entre 1910 y 1914 y la esposa entre el 33 y el 37. El marido debía tener un trabajo fijo en la administración pública y ambos cónyuges debían disfrutar de buena salud. ¿Le dijeron el porqué de tales exigencias? Esa información no viene al caso. Mi obligación era obedecer órdenes, no discutirlas. Y así lo hice. Yo soy disciplinada. Al cabo de un año se me ordenó ponerme en contacto con varios de los solicitantes y ofrecerles un niño sano, blanco, por supuesto, con los documentos de adopción reglamentarios. Me pagaban $500 y una vez comprobados los certificados médicos, ellos recibían el niño adoptado. Nos citábamos en un motel cerca del aeropuerto Kennedy, que entonces era Aire Wild. Los niños me los entregaba generalmente una azafata de Lavari. ¿Lavari? ¿Eso significa que procedían de Brasil? ¿Tan importante es eso? No. ¿Qué aspecto tenían? Todos eran hermosos y fuertes, de pelo negro y penetrantes ojos azules. Si lo que busca es un nietecito judío que haya perdido, no estaba entre ellos. ¿A cuántos matrimonios facilitó usted niños? A unos 20. ¿Todos americanos? También había canadienses. ¿Y europeos? No. ¿Recuerda usted a la familia Curry? ¿Curry? Sí. ¿A quién más? Wheelock. Henry Wheelock. Él me regaló mi perro Shashi, un Doberman precioso. Tenía solo 10 semanas cuando me lo dio. ¿De dónde era Wheelock? De New Providence, Pensilvania. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que los Curry recibieron su niño y los Wheelock el suyo? Fue hace 14 años y no tengo memoria. ¿Y qué tuvo que ver Joseph Mengele con todo esto? No contestaremos. Ha sido una trampa, ¿eh? No sé nada de Mengele, pero usted mezclará su nombre con el mío. No le importa cómo conseguirlo con tal de vengarse. 30 años. El mundo lo ha olvidado. ¿Qué le importa a nadie? Pero usted persiste y persiste. ¿Por qué no se va y me deja en paz? Una última pregunta sin importancia. No le diré nada. Como quiera. En fin, la entrevista no ha sido para mí muy satisfactoria, así que retendré las otras dos declaraciones de que les he hablado. ¡Cochino judío de mierda! Ya no es usted carcelera, señora, sino una reclusa. Yo me iré con las manos vacías. Pero usted se quedará aquí toda la vida. Creo que Frau Maloney puede contestar una pregunta más. ¿Cuándo es el cumpleaños de su perro? Está usted loco, loco y viejo, no me cabe duda. ¿El cumpleaños de mi perro? Fue el 11 de diciembre.
Cuidado y buen viaje, David. ¿Por qué Mengele? Adiós. ¿Por qué Mengele? Era David. Se va para la boda de su hermana, pero volverá esta misma semana. Mengele reparte niños y 14 años después mata a los padres. Asesina a Dorin, Harrington, Carrie. Los Carrie adoptaron el niño 4 semanas después y a los padres los han matado con 4 semanas de diferencia. Huilock, el perro de Maloney, nació el 11 de diciembre, 10 semanas. No te molestes, ya lo he calculado. El 20 de febrero. Solo 4 días a partir de hoy. Huilock, New Providence, Pensilvania. ¿Cómo llamar a Huilock y advertirle que van a matarle las mismas personas que le dieron a su hijo? Que Joseph Mengele ha asesinado ya a los padres de 2 chicos. 2 chicos que además son mellizos. ¿Quién sería capaz de creer semejante historia? Doctor, cuánto le agradezco que haya venido. Es un placer para mí. ¿La pequeña Elsa? Sí, aún se acuerda. La última vez que te vi eras así de alta y tenías tosferina. No, no. Permítame bailar con su preciosa hija. Buenas noches, Herr Doctor. ¿Puedo presentarle a mi esposa Gertrude? Te presento a Herr Mengele. Es un honor conocerle, Herr Doctor. Hemos venido a pasar una segunda luna de miel. Usted debería estar en Kristianstad dispuesto a eliminar a Oscarson. ¡Traidor! Traicionado a mí. Les ha traicionado a todos. ¡Ha traicionado a la raza aria! ¡Busquen un médico! Yo soy médico, idiota. ¡No! ¡Usted no se le acerque! ¡Cállese, bruja estúpida! Creí que sabía usted. Quieto, que... tranquilo. Doctor Mengele. ¿Me permite que le aparte de la cirugía por un momento? Discúlpeme. ¿Por qué se me ha ocultado que había vuelto este hombre? Hemos llamado a todos. ¿A todos? Y todos estarán de vuelta para fines de esta semana.
¿Pero por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Lieberman visitó a Frida Maloney en la prisión. ¡Lieberman otra vez! ¡Ese maldito judío va a perseguirme hasta la muerte! Maloney le habló sobre las adopciones. Eso no es una catástrofe, Cyber. Ella solo sabe lo de América. El trabajo seguirá en Europa. La organización no comparte su optimismo, Herr Doctor. Lieberman solo cuenta con unos pocos retazos de información que es del todo imposible conectar. 18 de sus víctimas han muerto ya. Significa, de acuerdo con sus cifras, que podemos garantizar un éxito 2, posiblemente. ¿Y si mis cálculos son erróneos? ¿Solo hay una posibilidad entre 20 o 30? No, Cyber. Esos hombres cumplirán su misión. No, Herr Doctor. La operación ha sido cancelada. ¿Qué ha sido cancelada? ¿Por qué autoridad? El general Raus y los coroneles. Se lo dije. Se lo advertí desde el principio. Mátelo. Mátelo. Habría sido sumamente fácil. El asunto ha trascendido a Lieberman. No sabemos quién más puede estar enterado. ¡Me han traicionado! Todos son una pandilla de viejos que han perdido el concepto del valor. A su edad les basta con tenderse al sol. Aunque sus nietos arios tengan que vivir en un mundo dominado por judíos, negros y orientales, ¿qué más da? ¡Son unos egoístas! La operación ha sido cancelada. ¡No! Su operación ha sido cancelada. La mía continúa. Heil Hitler. Especialista en genética. A su modo, claro. Tengo entendido que experimentara con seres humanos. En gemelos. No pasa.
pasaba de ser un sádico. Un sádico con un título y un doctorado. Ya sé que para algunos esa sería la perfecta definición de un científico. ¿Qué quiere significar al decir que los chicos que vio eran más que mellizos? Ah, no solo eran idénticos en cuanto al físico, además tenían una completa semejanza de personalidad. Sí que es extraño. Los estudios demuestran que los gemelos que se separan al nacer después tienen personalidades muy distintas. Pero estos mellizos, o quizá deba decir trillizos, porque me parece que mi ayudante vio otro más, eran casi la misma persona, sin más diferencia que la educación recibida. Es imposible, desde luego. Perdone, pero ¿qué es imposible? ¿Qué es imposible, doctor? La reproducción mononuclear. Doctor. Niños clónicos. ¿Qué pensaría si yo le dijera que a base de un trozo de piel de un dedo suyo podría crearse otro Ezra Lieberman? Le aconsejaría que no desperdiciase su tiempo ni mi piel. A eso se le llama cloning. Primero se hizo con plantas. El esqueje de una planta, una vez tratado, se convertía en un duplicado exacto de la planta donante. Estamos haciendo experimentos de esta clase con animales de laboratorio. ¿Puede reproducirse exactamente un animal con un pedazo de sí mismo? Se puede coger un óvulo sin fertilizar de una hembra que esté ovulando y destruir todos sus genes y cromosomas. Luego se implanta el núcleo de la célula del donante, que podemos obtener de una muestra de sangre o incluso de un trozo de su piel. La célula, con su material genético intacto, posteriormente se transforma en embrión y después en un ser vivo. ¿Sin padres? No tiene padre porque el huevo no fue fertilizado. No tiene madre porque el núcleo genético procede de otra persona. ¿Le resulta difícil entenderlo? ¿Y esa criatura es un duplicado exacto de sí misma? Doctor, ¿cómo es posible? Acompáñeme. Nuestros experimentos empezaron con los animales más simples, gambas y ranas. Animales en que las células huevo de la hembra son fertilizadas externamente. Luego pasamos a los mamíferos. Se investigó con animales de laboratorio y el conejo resultó ser el más apropiado. Se crearon instrumentos que hicieran posible la operación y todo un sistema de microinyecciones. Le haré una demostración. Aquí sacamos huevos de las trompas de Falopio de una coneja blanca. Ahora verá usted una célula huevo al microscopio. Le he puesto al lado la punta de una aguja de coser con el fin de que se haga una idea de su dimensión. ¿Es que son tan pequeñas? En muchos mamíferos las células huevo son de ese tamaño. ¿Incluidas las de seres humanos? Sí. El siguiente paso es destruir el núcleo de la célula huevo con rayos ultravioleta. Así sus cromosomas genéticos no sobrevivirán. Aquí tiene una célula huevo de una coneja blanca lista para inyectarle la célula sanguínea de un conejo negro. Con esa jeringa extraemos una célula sanguínea y la inyectamos en el huevo. A las pocas horas, las células huevo en cultivo se dividen y están listas para inyectarlas de nuevo en la hembra. En su interior se hacen embriones. Y al cabo de un mes, periodo normal de gestación, se convierten en crías de conejo. En este caso, una coneja blanca pare una camada negra. Y el color precisamente demuestra que las crías son clónicas, nacidas de una célula sanguínea de conejo negro.
Pero ¿no es difícil volver a introducir la célula huevo en la hembra? La reinserción ya no es difícil. Se hace continuamente con animales de laboratorio. Lo único difícil es la microcirugía. Introducir la célula del donante en el huevo. Con suerte, solo uno de cada 10 sobrevive. ¿Y eso es válido con seres humanos? Sí, sí. La técnica quirúrgica es lo bastante precisa. Es monstruoso, doctor. ¿Por qué? ¿No le gustaría a usted vivir en un mundo lleno de Mozart y Picassos? Desde luego, es solo un sueño. No solo habría que reproducir el núcleo genético del donante, sino también todo su ambiente vital. ¿Acaso Mengele busca reproducirse a sí mismo? No. Él tiene ojos castaños y desciende de una familia aristocrática. Examinemos los antecedentes familiares del donante. El padre tiene 65 años. Es funcionario. La madre tiene 42, ha dicho. Ella cuida al hijo. Le mima. El muchacho es pálido, moreno, ojos azules. Mimado, ¿no? Ahora, Mengele tenía que saber que cada detalle de su ambiente familiar y social va a ser reproducido. Es decir, si los padres se divorciaron cuando el niño tenía 10 años, tendrá que repetirse ahora también. Doctor Bruckner, el ser que se reproduce, el donante, tiene que estar vivo, ¿no? No es necesario. Las células individuales no están ni vivas ni muertas. Solamente intactas o no. Con una muestra de la sangre de Mozart y algunas mujeres, una persona con instrumental y conocimientos necesarios crearía otros muchos Mozart. Dios mío, si lo que dice usted es cierto, lo quedaría por estudiar a esos niños. ¡Herr Lieberman! ¡Herr Lieberman! No es Mozart, doctor. Ni Picasso. Ni un genio que enriquezca la cultura. Sino un niño introvertido, con un padre dominante. Empleado de aduanas, que tenía 52 años cuando él vino al mundo. Y una madre cariñosa y protectora, que tenía 29. El padre murió a los 65 años, cuando el hijo iba a cumplir los 14. Adolfo Hitler.
el Cyber. Condado de Lancaster, Pensilvania, Estados Unidos. ¿Es usted Lieberman? Sí. Pase. ¿Está bien? Bonitos perros. Destrozarían la garganta a cualquiera que me mire mal. Ahora se dará cuenta. ¿Por qué no me meé en los pantalones cuando me dijo que alguien quería matarme? Sí. Quítese el abrigo. Impresionante. Sí. Esas fotos las hizo mi hijo. Muy buenas. Muy buenas. Yo las encuentro un poco vulgares. ¿Está su hijo en casa? No, está en el colegio. ¿Y la señora Juilo? ¿Está en casa? Está trabajando. Vaya, con que es usted el que secuestró a ese nazi Eichmann. Lo localicé, nada más. Los israelitas se encargaron del secuestro, propiamente dicho. ¿Le pagaron mucho por eso? Nada.
Lo hice por pura satisfacción. No odio a los nazis. No sé nada sobre nazis. Con los negros aquí tenemos bastante. Oiga, ¿y por qué quieren matarme los nazis? Pues... ¿cómo le diría? Es difícil hablar así. No se preocupe por ellos, no le morderán. Si usted no me molesta. Cuando era niño me atacó un perrazo, un pastor alemán. Desde entonces me resulta incómodo estar con ellos en una habitación. Vaya, es igual que mi vecino Wally. Imagínese, no se atreve a cruzar la puerta si no tengo encerrados a los perros. De acuerdo. Vamos, muchachos, adentro. ¿No saldrán de ahí por otra puerta? No. Gracias. Ya estoy mucho mejor. Manos arriba. ¿Qué demonios se propone usted? ¿Al sótano en la casa? Sí. Lléveme. Pronto. ¿Tiene alguna foto de su hijo? Hay un álbum encima de la mesa. ¿Para qué quiere verla? No se preocupe. Siento enormes deseos de verle y hablar con él. Soy el médico que atendió a su madre en el parto. Abra la puerta. Baje las escaleras, señor Wheelock. Óigame, le juro que me importan un bledo judíos y nazis. Muy bien. ¿Por dónde se va a Quarryville? Al salir de la autopista, siga a la izquierda. Después de cruzar la número 30, otra vez a la izquierda y continúe recto hasta Quarryville. Gracias. ¡Callaos, malditos! Thank you.
Señor Wheelock. Señor Wheelock. ¡Señor Wheelock!
pistola. ¡Qué asco! ¡Bobby! Ahí, tan bien, tan fuerte, tan hermoso. Llévate a estos perros, Bobby. Llévatelos, por favor. Soy un viejo amigo de la familia. Aún más soy el médico que te trajo al mundo. Acabo de volver del extranjero. Pasaba por aquí y él me dejó entrar. Sacó una pistola. Y por suerte no me fue difícil dominarle. Ahora llévate a los perros, Bobby. Llévalos, por favor. Corten. Corten, qué ingenio. Yo dije fuera. Dije fuera. Ya no tengo pistola. Entonces la pistola la tenía usted. No, la tenía él. Están enseñados a atacar al que lleva armas. Estaban encerrados y él lo soltó. Los perros no están encerrados jamás. Bobby, mi querido niño. ¡Acción! ¡No! ¡Corten! ¡Corten! No le van a hacer caso. Bobby. Ese hombre es tu enemigo. No lo escuches, te lo suplico. Llama a la policía. Sí. Por lo que más quieras, Bobby. Primero has de saber cosas de ti mismo que todavía ignoras. ¿Qué quiere decir? Si te demuestro que te conozco mejor que nadie en el mundo, mejor incluso que tu propia madre, querrás escucharme. Eres inteligentísimo. Sí. Pero no te va bien en el colegio. Tu inteligencia sobrepasa lo normal. Estás siempre ocupado pensando en tus cosas, pero eres mucho más listo que tus profesores, ¿eh? No me enseñan nada que yo no sepa. Vas a ser el mejor fotógrafo del mundo, ¿verdad? ¿Te has sentido alguna vez superior a los que te rodean? Como un príncipe entre campesinos. A veces me siento muy distinto a los que me rodean. Porque eres infinitamente distinto. Infinitamente superior. Desciendes de la sangre más noble del mundo. Llevas dentro de ti fuerza y ambiciones mil veces mayores que las que pueda soñar en este momento. Y las harás realidad, Bobby. Ya lo verás. Eres un duplicado vivo del más grande hombre de la historia. Adolfo Hitler. Usted está chiflado. Bobby, lo que te estoy diciendo es la verdad. Busca a tu padre. ¿Qué dice? Él ha matado a tu padre. Bobby, escúchame. Fue este maldito judío, tu eterno enemigo. Él mató a tu padre y ahora viene a matarte a ti. Bobby, déjame protegerte. Todo tu poder resplandecerá cuando llegue su tiempo. Cuando crezcas y veas al mundo convertido en una basura humana. Cuando sientas dentro de ti el deseo de salvar a tu raza, a la raza aria de su extinción, te enorgullecerás de tu herencia y me bendecirás por haberte creado. ¡Bobby! Tienes que entenderlo. Tus padres poco importan, los elegí yo para ti.
una vez que han servido a nuestro propósito, deben desaparecer de tu vida. ¡Bobby! ¡Bobby! ¡Maldito chiflado! ¡Aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Venga! ¡Fuera! Creo que se morirá si no llamo a una ambulancia enseguida. Podría irme ahora mismo. Mi madre volverá tarde a casa. Usted se habría muerto ya. Si llamo a la policía, les dirá lo que he hecho. Está bien. La mano. Deme la mano. Así. Estamos de acuerdo. Hay un coche de la policía al domicilio de los Wheelock, en Albert Rock. Por favor. Es muy urgente. Le digo que es muy urgente. Sorpresa. ¿Cuál de los asesinos era, señor Lieberman? Creí que había sido a una boda. Ya está bien de disimulos. Por favor, no más engaños. De acuerdo. Era Mengele. Ha muerto. Se acabó. Pero el hijo de los Doring no ha muerto. Ni el de los Harrington, ni Jackie Carrie, ni Bobby Wheelock. Nos costó bastante tiempo y trabajo conseguir una entrevista con el doctor Bruckner. Pero ahora lo sabemos. Todo. ¿Y qué vas a hacer con tantos conocimientos? Matar a los niños. Brillante cerebro el tal Mengele. Los 94 nombres y direcciones se los había aprendido de memoria. Ahora tú tratas de engañarme, ¿eh? Has estado registrando esta habitación. Debía tener una lista. Pero la tengo yo. Démela. ¿Para qué? Tenemos el derecho y tenemos el deber. ¿De qué? ¿De matar niños? Deme esa lista. Tendrás que arrebatármela.
Y cuando lo consigas, añade mi nombre a ella. No quiero hacerle ningún daño. Tendrás que matarme, David. Al primero de esos muchachos que toques, os denuncio a ti y a toda la organización, a la policía. Te juro que lo haré. ¿Va a proteger a Hitler? No. Pero no asesinaré inocentes, ni tú tampoco. Podrás ser un fanático, pero un asesino de niños no. Aquí hay una enfermera, un ángel misericordioso, la señorita Hanrahan, y que de vez en cuando me da cigarrillos. ¿Quieres oír lo que me dijo el otro día, señor Lieberman? Si pudo escapar de Buchenwald y ha podido escapar de esas balas, unos cigarrillos no le harán daño. ¿Verdad que es bonito? Loco.